Una joven chocoana se hizo merecedora de un premio por su servicio voluntario a la Policía Nacional. El pasado 11 de agosto en el Teatro de la Universidad Central, Eini recibió la medalla Cabo Segundo Luis Eduardo Pinto Flores, que se le otorga a las personas que han prestado un servicio voluntario en la policía. Es la medalla Cabo Segundo Luis Eduardo Pinto Flores, que se le otorga a las personas que han hecho un servicio o han contribuido al desarrollo y a la llevada a cabo de las funciones de la policía. Esta sería en el marco de los 18 años de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Fue otorgada por el mismo General Nieto, el Comandante Nacional de la Policía Nacional, y también mi General Salamanca, que es el encargado de la Dirección de Protección de servicios Especiales a nivel nacional. A la ceremonia asistieron por lo menos 500 personas. Eini fue la única condecorada por el Departamento del Chocó. Con embajadores, gobernadores, directores de corporaciones, institutos, diferentes altos mandos, también hubo gente de mandos militares de España, de otros países, de Estados Unidos, y se nos otorgó a pocas personas. Fuimos condecorados alrededor de unas 30 personas del Departamento del Chocó. Tuve la oportunidad de ser sola, pero fue un gran privilegio porque son 5 años de servicio voluntario que llevo en la policía. Ya llega Héctor el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. Estamos en el mes de agosto del año 2016. En el octubre del 2015 se realizaron el concurso de las pesas en un maquillado coliseo cubierto del jardín. Los trabajos de remodelación del coliseo cubierto del barrio El Jardín avanzan a paso de tortuga. Pero hay que reconocer que se ha adelantado muchos trabajos de los que están en el cronograma diseñado por los contratistas. El techo está instalado en su primera etapa y parte del adoquinamiento de la parte delantera están trabajando en ella. En síntesis, ya se podría decir que estamos en la recta final para la entrega terminada de la obra, que sin duda alguna mostrará otra cara del escenario deportivo. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, ya llega toda la información interactiva. www.radiomacondo.fm. Paramilitares anuncian nuevo paro armado tras retener a dos indígenas en Chocó. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hizo pública la denuncia de las comunidades indígenas y campesinas de Jiguamiandó y el Bajo Atrato en el departamento del Chocó sobre la presencia y el control territorial que ejercen en la región las estructuras paramilitares. El pasado miércoles 10 de agosto, aproximadamente a las 8 de la mañana, paramilitares de las denominadas autodefensas gaitanistas retuvieron a dos jóvenes indígenas. Se trata de Argénito Yumi Tapia y John Freddy Rubiano Barquín, de 20 y 19 años de edad respectivamente, para ser utilizados como guías. El hecho ocurrió en las orillas del río Tamboral, en inmediaciones de la quebrada Mina, territorio del resguardo Uradá Jiguamiandó, mientras los jóvenes se dedicaban a la extracción de oro de modo artesanal. www.lafm.com.co. 600 cubanos que ingresaron a Panamá serían deportados a Sapsurro, Chocó. Los inmigrantes aseguran que es falso que Panamá les esté brindando atención humanitaria. Panamá levanta nuevos campamentos para inmigrantes que van a Estados Unidos. Colombia y Ecuador abordaron la problemática del tráfico de migrantes. La Guardia Panameña habría amenazado por deportar en las próximas horas a 600 inmigrantes quienes ingresaron de manera irregular a través de la selva del Darién.
Se trata de los cubanos que estaban en Turbo y que posteriormente salieron hacia Sapsurro, Chocó. Por su parte, las autoridades de Sapsurro advirtieron que si los migrantes son deportados a su territorio, tendrían que declarar la calamidad pública debido a la falta de alimentos, ya que afecta a 150 pobladores de esa localidad chocoana. www.chocosietedias.com. En firme el paro cívico del 17 de agosto. Una delegación del alto gobierno llegó a Quibdó, integrada por los viceministros del Interior, de Defensa, Salud, Aguas y de Cultura, y se reunió con los miembros del Comité Cívico. Los viceministros expresaron que el gobierno nacional ha hecho gigantescas inversiones en el Chocó, donde hay un atraso histórico que es difícil que un solo gobierno lo pueda resolver. Sin embargo, no ofrecieron respuestas concretas a los puntos del pliego de peticiones. El paro cívico se inicia este 17 de agosto y solo en ese momento se realizarán negociaciones de fondo de las peticiones. Lo poco que tenemos en el Chocó lo hemos logrado con paros cívicos. Reiteramos el llamado a todos los sectores a quienes iniciemos con decisión esta nueva protesta pacífica chocuana, dijo un directivo del Comité Cívico. www.rcnradio.com. En Jurado Chocó, hace un mes no llega buque con alimentos. Sin granos, carnes, frutas y verduras están por lo menos 4.000 habitantes de Jurado Chocó, pues desde hace un mes no arriba a la zona el buque que llegaba periódicamente desde el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, para abastecer al municipio de estos suministros. El alcalde de Jurado aseguró que la situación es crítica, toda vez que ya casi no quedan alimentos y los pocos que hay han triplicado sus costos. Según el alcalde, no han llegado y hasta ahora no han planeado traer mercado para el municipio de Jurado y dicen que está muy costoso, no hay carga. Esta situación nos tiene muy mal, no nos han traído comida. Achito Lubiasa confirmó que gestionará un buque cargado de alimentos desde Panamá para solucionar la situación antes de que pase más tiempo y que se queden sin un grano de comida. Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó Quibdó y en Twitter como @CNC Chocó. Hasta pronto.